Yo no creo que los cómodos les haya dicho que lanzaran. Good evening. Hello, Roxana. How are you? Good evening, teacher. Good evening, Roxana. How are you? Good, teacher. Good. That's good. That's wonderful. How was your day today? ¿Cómo estuvo su día? ¿Estuvo bien? It was kind of cold today, right? Estuvo un poco helado. Yes. No, por aquí no. Really? Here is cold. It's not I feel it. I feel my hands cold. Siento mis manos heladas. I live in cool. Would you live to where? Where do you live in San Salvador? No, I love in cool. Oh, so the place where... Yo amo el helado. Huh? Oh, you love the cold weather. Oh, you love the cold weather. Really? You love it? Yes. That's yes. Good. That's awesome. Me, no, not too much. I feel it like if it were like I'm in a ice. I don't know. Me siento como que si estoy en un hielo. I don't know. It's kind of, it's cold. It's too way cold for me. So un poquito muy helado para mí. Yeah. Hi, Kevin. How are you? Not bad. And you? You're sick, right? Oh, yes, I'm sick. What happened is that I got allergies. So whenever there is a weather change, if it is too way hot, I got the allergy. If it is too way cold, I got allergy. So that's why. That's why. The allergies are not good with me. Yeah. So let's see, today is the last day of the course, right? And let me just let you know that congratulations to make it up to here. The next coming year, you have a new, and that it be in this case a new target, that is get the number three, the course number three or the beginners three. And just I encourage you that you can continue learning English, right? So don't forget that this is an everyday learning. So you need to just be autodidactic in this case and just always asking questions to your teachers. And if you have any question for me or if you need some help at any time, even though if I'm not your teacher anymore, I'm going to be here. Solo decirles, ¿verdad?, que felicidades porque este es el último día del curso, lo hicieron hasta acá, sigan aprendiendo, ¿verdad?, es lo importante, no se den por vencidos, el otro año tienen una meta nueva que es finalizar el número 3 y de igual manera continuar avanzando, ¿verdad?, siempre pregunten, sean autodidactas, busquen material en la web. Anywhere, right? Anywhere, en cualquier lugar. Y de igual manera, si yo no soy su maestro para el próximo curso, tienen a alguien más, pero de igual manera necesitan ayuda, siempre estoy disponible para ustedes, ¿verdad? Para cualquier pregunta. Y no importa si ya no los estaría viendo nuevamente. En este caso, siempre pueden hacerme cualquier pregunta, ¿verdad? Lo que es la comunicación a través de WhatsApp siempre está abierta, even though I won't be your teacher or I will be your teacher, sin pensar que sea su maestro o no sea su maestro, ¿verdad? Si usted tiene alguna pregunta y quiere hacérmela o en cualquier cosa, ¿verdad? Curiosidad, y yo le puedo ayudar, con mucho gusto lo voy a hacer, ¿verdad? Solamente eso les quería decir, así que congrats, felicidades, you make it up to here, llegaron hasta acá, ¿verdad? And if someone... Thank you, teacher. You're welcome. You're welcome. Ya saben. You're welcome. Questions? Thank you, teacher. Ya saben. Thanks. Ya saben. Un placer. You're welcome. My pleasure, right? My pleasure. You're being help you. Just I don't know if you have anyone has any question before that we got started or any comments so far.
thank you for the tense in the message. No sé si hasta este momento alguien tiene alguna pregunta o algún comentario antes de comenzar. Gracias por los, bueno, por los agradecimientos en el chat. Muchísimas gracias. No sé si hay alguien que tenga algún comentario o alguna pregunta antes de que comencemos. ¿No? Not. No? All right, so if there are no questions for today, we need to go ahead and review the last test. I know that some of you have already finished it, and that's really good. And the ones that hasn't finished yet, please go ahead and do it during the night before midnight so you can get your diploma, right? Para este día, lo que vamos a hacer es revisar el examen final. Para los que ya lo hicieron y ya tienen su diploma, pues muy bien, felicidades de igual manera. Para los que todavía no han terminado, hay que apresurarnos un poquito, ¿verdad? Hay que hacerlo un poquito rápido porque tiene que ser antes de medianoche para que puedan obtener su diploma y de igual manera el próximo año así pueden inscribirse, ¿verdad? Vamos a comenzar. Ya son las 8:06. Si se nos va agregando alguien más o si hay alguna pregunta de cualquier tema, por favor déjenme saber o de cualquier otra cosa, ¿verdad? De retroalimentación o de lo que ustedes tengan a lo largo de esta revisión que vamos a hacer del examen. Les voy a compartir la pantalla, en este caso la plataforma virtual. Por favor déjenme saber si la pueden ver. ¿La pueden ver? Sí. Yes. Yes, all right. So if you're able to see it, that's wonderful. So in the first one, what we have, it is the listening, right? We need to listen to the conversation and give the answer for the questions that you have here. I know that you have already listened to the conversation and some of you have already placed the answers. We are going to listen it once again. Please close attention. I'm going to ask you some questions, probably not related to the ones that are here in the virtual platform, but about the, that it will be the conversation. Les voy a poner la presentación, sé que el audio, sé que algunos de ustedes ya lo escucharon. Les voy a hacer preguntas aparte de lo que es las que ya tienen para el examen acerca de la conversación. So let's play close attention, pongamos atención, and please let me know if you're able to hear the audio. Y déjenme saber si pueden escuchar el audio. Oh my God, it's telling me that I think I will have to close it and reopen it. Permítanme, creo que vamos a tener que cerrarlo y reabrirlo. Okay. Let's see. Are you able to listen? ¿Pueden escucharlo? No. 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 No, teacher. No. All right, let's see. Let's share the computer sound. Let's see. Listen to the conversation. Now? Yes? No? Yes. Yes. Awesome. Awesome. So let's listen to the conversation. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes, my family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Four. Hey, Sue, how are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks.
Were you able to listen the complete conversation? ¿Fueron capaces de escuchar la conversación completa? Someone was telling me that there was, in this case, just a sound from the radio or from the, that it will be in this case from the TV. You were able to listen it. ¿Pudieron escuchar la conversación completa? Alguien me estaba diciendo que escuchaban también el sonido de un radio o de un televisor, más o menos así, o lo pudieron escuchar bien. Yo sí lo escuché bien. Usted sí lo escuchó bien, ¿ok? ¿Alguien más? Okay, this is what I'm going to do. I'm going to play that once again due to the fact that someone was telling me about that. Lo voy a poner una vez más, and I'm going to silence my microphone. I know that everyone's is silence, right? So I'm going to play that at this moment, and I'm going to silence my microphone. Se los voy a poner una vez más, y voy a silenciar mi micrófono para que ustedes lo puedan oír tal cual. Listen to the conversations. Check the correct answers. One. Your name is interesting, Justine. Are you French? No, I'm not. Are you Italian? No, I'm Canadian. You're from Canada? Yes. My family is from Montreal originally. Two. Where's Mike? Mike? I don't know him. He's my friend from school. He's a little quiet. Oh, is he serious? Actually, no, he's not. He's very funny. Three. Wow, it's really warm today. Yes, it sure is. And it's sunny, too. No, it's not. Look, it's raining. Oh well. Four. Hey, Sue. How are you? Great, Phil. How about you? I'm okay. Hey, you look great. That's a nice suit. Thanks. It's new. Where's Ms. Collins? She's right over there. She's wearing a blue dress. Oh, I see her. Thanks. Let's see. Now it was better. Este momento fue mejor. Fue un poco mejor. Yes. No? Yes. Yes? All right. So let's see. Here we have some three conversations. There was the first one that was from Justine. Justine, where is her family from? ¿De dónde es la familia de Justine? Canada. It's from Canada. Which city in specific? ¿De qué ciudad en específico? They're from Montreal. Montreal, right? That's true. Montreal. Thank you. Thank you. You were paying close attention. And the question that we have here, where is Justine from? We have it. She's from Canada, right? And Mike, what is Mike like? ¿Cómo es Mike? Is it serious? No, he's funny. No, he's funny, right? What else does she said? ¿Qué más comentó ella de él? Is it new at the school or not? ¿Es nuevo en la escuela o no? He said, right, that Matt is like kind of quiet, but very funny, right? It's the friend of her, right? Es el amigo de ella, y ella dijo que era un poquito callado, pero muy divertido. What's the weather like? ¿Cómo estaba el clima en la tercera conversación? Cool. It was cold, okay? What it else? Warm and it was raining. And it was raining, right? Yes, it was raining, but it's warm.
which is weird, right? Raining and warm. It doesn't match too much. Es un poquito extraño lo que sería la lluvia y el lo calientito, ¿verdad? But probably inside of their house. Pero quizás dentro de la casa de ellos, right? So this is a will be. And let's see about Sue. Sue is wearing a blue dress. ¿Es ella quien estaba llevando el vestido azul? No. No, right? It was someone else. Fue alguien más. What she was wearing? ¿Qué es lo que ella estaba llevando? She's wearing a suit. A suit, right? Suit. It will be suit. Job. Suit. Yes, that it will be the correct pronunciation. No, she's wearing a suit. Excellent. Questions so far about the vocabulary or anything in the conversation? Preguntas acerca del vocabulario o algo en la conversación that you were able to listen, que ustedes fueron capaces de escuchar? Questions so far? Questions or no questions? Yo en la primera, no sé si vi mal, pero Canadá decía candada o candada. Yes, in this case, it's an error in the typing, in this case, but in the typing of the platform. Parece que es un error al momento que ellos hicieron el typing en la plataforma, right? It's saying, it's not saying Canada itself, it's saying something else, right? Candada, yes. Es un error. No sé si a ustedes les aparece. Sí, esta es la que yo tengo habilitada como docente, ¿verdad? Pero no puedo hacer cambios, lastimosamente. Sí se los voy a reportar en este caso a ellos, porque no sé si a ustedes les aparece igual. ¿A alguien más le aparece igual? ¿No? ¿O solo en la mía aparece así? Sí, a mí también me parece igual, teacher. A usted también le aparece igual. Sí, parece que es algo al momento de que quizás cuando estaban programando algo, ¿verdad? No lo hicieron bien. Pero lo vamos a reportar para que puedan hacer el cambio, ¿verdad? Si es que es posible, no lo sé, la verdad. La verdad es que no sé mucho, ¿verdad? De la plataforma. Esa es la que me habilitaron a mí como docente. Y pues, si ustedes encontraron algún otro que otro error, es posible que sea el momento de typing, ¿right? El momento que están escribiendo como que las instrucciones o algo. Pero lo vamos a reportar para que lo puedan, en este caso, ellos arreglar o hacer una aclaración, ¿verdad? De alguna u otra manera. ¿Alguien más? ¿Alguna otra pregunta o algo más? Questions? No questions? No? Yes, no? No, teacher. No, all right. Thank you. I do appreciate it. So let's see. Let's continue in the number two. And here we have read the answers and then write the questions. Here you have some examples. What's your name? My name is Tim. Are your parents in Peru? No, they are not in Peru. They are in Canada. All right. So here we have with this one, right, you were given the example, but let's remember that not in the all examples are like the same, right? It's not everything is asking the same. En ese caso, ustedes estaban les estaban dando un ejemplo y les pedían que leyeran las respuestas e escribieran las preguntas. Sometimes, no siempre en el ejemplo está todo de igual manera como nosotros vamos a contestar. Por eso nos estaban dando en este caso la indicación que nosotros teníamos que leer primero la respuesta y luego nosotros formular la pregunta. Here we have one. No, they are not from England. They are from Australia. Who can read the answer for me? ¿Quién puede leer la respuesta para mí? Someone would like to read it. No, they are not from England. They are from Australia.
what it will be the question? ¿Cuál sería la pregunta? Could you say the question? ¿Podría decirme la pregunta? Are you parent from England? From England, England, right? It could England. Be England, yes. Thank you so much. It could be formulate, are your parents from England? In this case, it is possible to do it. Es posible hacerlo. Are your parents from England? Y se va a entender. However, in this case, since they are asking to us to read the answers, in the answer, we have to pronounce their. So whenever we are giving the answer, we need to ask the question with the pronoun that we already have in the answer. En este caso, nosotros cuando estamos cuando nos están dando ya la pregunta, la respuesta, perdón, cuando nos están dando ya la respuesta y tenemos un pronombre, nosotros tenemos que contestar, ¿verdad? O preguntar en este caso con el mismo pronombre que ya tenemos en la contestación. Por eso en este caso nosotros tenemos, are they from England, ¿verdad? Podría ser, are your parents from England? No, ellos son de Australia, ¿verdad? O en este caso, are they from England? No, they are not from England. They are from Australia, right? In this one, because of the example, we were asking from parents. En este caso, en el ejemplo, nosotros estábamos preguntando por los padres de la persona. Pero, como les comento, cada vez que nosotros nos da una respuesta, tenemos que utilizar el pronombre de la respuesta para hacer la pregunta, ¿verdad? Es por eso que en este caso nosotros tenemos are they from England, porque en la respuesta tenemos el pronoun they. Questions so far up to here. ¿Preguntas hasta acá? ¿Preguntas? No, teacher. No? All right. So let's see the number two. I know that you are able to see my answer. Who can read the question and read the answer for us? ¿Quién podría leer la pregunta y la respuesta de igual manera? Where are you from? We're from New York. We are from New York. Yes, thank you. Once again, right, we've been asking with the pronoun we. So we are answered with the pronoun we. We need to ask with the pronoun we as well. Or in this case, say, why teacher, why do we have you? In this case, because you can be either singular or plural. En este caso, ¿por qué tenemos you, teacher? Porque el pronombre you puede ser tanto plural como singular. Es plural en la segunda persona, que en este caso sería ustedes, y es singular en la primera persona, que sería usted o tú, ¿verdad? Entonces acá están utilizando, le están preguntando a la persona, parece que no son amigos, no son muy apegados, entonces le dice, ¿de dónde son ustedes? Nosotros somos de Nueva York, ¿verdad? Questions so far up to here. Preguntas hasta acá. Or no questions? No question. No question. No teacher. Right. No. All right. Not a problem. So here we have the number three. I think she's 22. ¿Cuál sería la pregunta correcta para esta respuesta? ¿Cuál sería la pregunta correcta? How old is she? How old is she? Thank you very much for the participation. That's true. How old is she? That's really true. Thank you so much. I think is a phrase or a word that you can introduce in this case to say that you are not quite sure or not sure if the person is the age, or in this case, what you or what you are expressing from the person or the thing, right? En este caso, la palabra think es una frase que usted puede utilizar para expresar que no está
del totalmente seguro o no muy seguro si la persona en este caso es 22, tiene 22 años o es menor. O de igual manera puede utilizarla para expresar si usted no está seguro acerca de una situación en específica o de algo que se le está preguntando, ¿verdad? Entonces la palabra I think es como nosotros en español decimos creo o pienso que, ¿verdad? Entonces es cuando nosotros no estamos seguros acerca de una situación, ¿verdad? Usted le preguntan, por ejemplo, ¿verdad? En mi caso, I'm really bad with directions. En mi caso, yo soy un poquito mala para dar direcciones. Entonces, por lo general, le digo, mire, creo que si se va por acá, va a poder llegar a este lugar. Entonces, sería lo mismo. I think if you take this way, you might be able to get to the place. Entonces, si yo le puedo decir a la persona, si se va en esta parte, pues creo que va a poder llegar. Entonces, es cuando no estamos muy seguros la palabra I think. También pueden utilizar en este caso el verbo I believe, ¿verdad? I believe, en este caso yo creo que podría ser así o asá, dependiendo de lo que ustedes estén expresando. Questions so far, preguntas. ¿Preguntas? No preguntas. No. Everything is right. All right. So if there are no questions, let's continue. Oh, here we have the number 4, and we have the answer. No, my first language is in Spanish. It's in Spanish. It is Portuguese. How it will be the question? ¿Cómo sería la pregunta para esta respuesta? That someone can help me. ¿Alguien me puede ayudar? Sí, ¿no? Uh-huh. Is your first language Spanish? Thank you. Is your first language Spanish? Yes. So here we have, and the person is saying no, that he or she speak Portuguese, right? They speak Portuguese. Thank you very much for the participation. Then we have the answer, yes, I am Japanese. I am from Tokyo or I'm from Tokyo. What will be the question for this answer? ¿Cuál sería la pregunta para esta respuesta? Are you from Tokyo? Are you from Tokyo? Or are you Japanese, right? Are you from Tokyo? Yes, it could be. In somehow, it could be, are you from Tokyo? Yes, I am from Tokyo, right? But in this case, since we have in the very first one, the nationality, we need to ask the nationality to the person. Are you Japanese? Yes, I am, or no, I'm not, right? Si es posible, la que ustedes me estaban diciendo, are you from Tokyo? Es posible, la pregunta en este caso. Lastimosamente acá como nuestra primera respuesta es yes, I am Japanese, nosotros tenemos que tomar la primera en la que tenemos el yes. Entonces acá nos pregunta la nacionalidad, ¿verdad? Are you Japanese? Yes, I am from Tokyo. Pero la que me estaban diciendo, are you from Tokyo? Sí, es posible y es una pregunta valedera también para nuestra pregunta, para nuestra respuesta, ¿verdad? Questions so far up to here, preguntas hasta acá. Or something that you would like to know? No. No? You're sure? All right. So if there are no questions, let's continue. Si no hay preguntas, continuamos. Okay. Let's see. Choose the correct adjective to complete the sentences. Acá le pide que utilice el adjetivo correcto para completar la oración. You're already able to see mine, right? Larry isn't serious. He is funny. Y nos está diciendo que Larry pues, no es serio, que es bastante divertido. Luego tenemos otros adjetivos que en este caso we got heavy, pretty, and as well. Heavy es algo pesado cuando usted está hablando en este caso de peso. Si algo es demasiado difícil de llevar o de cargar, pues usted puede utilizar el adjetivo heavy. Pretty, en este caso pretty, usted lo puede utilizar
indiferentemente con lo que es el sexo de la persona o el género de la persona, si ya sea masculino o femenino, puede ser utilizado. El que es un poco más femenino, cuando nosotros decimos beautiful, ese sería un poco más femenino. Y el masculino, pues si queremos decir que alguien es totalmente hermoso, sería handsome, ¿verdad? Ese sería el masculino, si usted quiere decirlo. Pero pretty puede referirse a ambos géneros, tanto el masculino como el femenino. Let's see the other one that we have. Jean is really good, is a really good student. She's very... What it would be here, the correct adjective or which adjective would you give to the person? Leyendo esto, ¿cuál adjetivo ustedes le dieran a esta persona? Not necessarily has to be the answer, right? No necesariamente tiene que ser la respuesta, pero puede decirme otro adjetivo que usted leyera, leyendo en este, que usted le diera a la persona leyendo esto. Jean is a really good student. ¿Cuál adjetivo le diera a usted? O ustedes. Smart. Smart, okay. Besides smart, which another one would you give it to her? Aparte de smart, ¿cuál otro ustedes le indicarán a ella? Hay uno que es bastante largo. No sé si lo recuerdo. Un adjetivo que es bien, bien largo. Intelligent. Intelligent, thank you. Yes, it could be a smart, intelligent, and so on. And here we have the answer, smart, right? Who else? I'm sorry, what else? ¿Cuál otra? ¿Alguien más iba a hablar? ¿No? So in this one, they are given to them the smart one, right? We got friendly and think as well. Friendly, bueno, ustedes saben que es amistoso. Think es delgado. Y smart es que es bastante inteligente la persona, aparte de lo que es el intelligent. My teacher isn't short. She is. Which one would you give it to the person? Si ustedes escuchan, están así, tall, right? Tall. That's true. Heavy and pretty too, right? We have it already then. My brother is good looking. He is handsome. Handsome, right? He is handsome, interesting, and pretty too. All right, here we have it. Questions so far about the adjectives. Preguntas acerca de los adjetivos or something else that you would like to know about this part of the test o algo que les gustaría saber acerca de, la, de esta parte del test. Awesome. ¿Qué sería, teacher? Perdón, ¿me repite la pregunta? Discúlpame. Handsome. Uh-huh. Handsome en este caso al español sería hermoso. Handsome. Handsome, hermoso para referirse en este caso solo al masculino, ¿verdad? Al género masculino, no al femenino, ¿verdad? Handsome. Pero también usted le podría decir a la persona, existe la posibilidad de que usted le diga que that he is pretty or she is pretty, que son bonitos, ¿verdad? En este caso, o que tienen una apariencia bastante, bastante bonita, really good looking, que se ven muy bien. En este caso, handsome directamente es para la, el masculino, ¿verdad? Al masculino, no al femenino. Para el femenino, por lo general, se ocupa más el beautiful, ¿verdad? Beautiful or pretty. No sé si contesta su pregunta o era algo diferente. Yes, teacher. Sí, sí. All right. So someone else got any other question about this? ¿Alguien más tiene otra pregunta acerca de esto? Questions? No questions? Questions? No questions? No? No, teacher. No, teacher. All right. Thank you. So let's see, it says choose the correct answer to the question.
choose the correct answer to the question once again, right? Que escojamos la correcta respuesta a lo que es la pregunta. Here we have something about this and that, right? Is this Sue's scarf? The answer is, what is the answer for this one? Someone can read it. You already have it there. ¿Alguien la puede leer? ¿La podemos tener acá? ¿La puede leer, por favor, la que tenemos acá? Si son tan amables. Yes. No, it's not hers. It's mine. It's mine, right? So no es de ella, es completa de mía, right? Let's remember this and that, right? In this case, this is something that we have on our hand or near to us. And it is just in this case that it will be singular. If we have it that, it will be something that we have far away from us and is singular as well. Recordemos algo acerca de esto. This es para algo que nosotros tenemos cerca de nosotros a una distancia no muy grande, no muy considerable, que en de manera fácil nosotros lo podemos tomar. Y es completamente para singular. Luego tenemos la otra expresión que sería that, T-H-A-T, que en este caso estaríamos utilizándola para, de igual manera, algo que es singular o un objeto que es singular, pero está a una distancia considerable de nosotros, ¿verdad? Y, por ejemplo, si yo quisiera hablar de la siguiente silla que yo tengo de mi lado, podría decir that chair, porque está a una distancia bastante considerable de donde yo estoy. Entonces, no tengo yo manera de que pueda estirar mi brazo, tocarle o tomarla, ¿verdad? En el caso, esa es la manera en la que ustedes lo estarían utilizando, this, that, these and those. Let's see, in the number two, we had whose boots are these. Estas botas a las que se refiere esta persona, ¿están cerca o están lejos de la persona? Cerca. Están cerca, ¿verdad? Son fáciles de tomar y las puede agarrar. En el caso de los zapatos, vamos a ver con los zapatos, con los pantalones que vienen por pares. Entonces nosotros siempre vamos a utilizar el plural de ellos, puesto que siempre nosotros tenemos dos. Con el caso del pantalón, me va a decir, pero teacher, el pantalón es solo una prenda. Sí, es solo una prenda, pero se considera como doble por la cuestión que tiene las dos piernas, ¿verdad? Entonces se considera como pants, que sería en plural por la cuestión de las dos piernas que tenemos. Entonces, eso es algo para que ustedes lo sepan. Por lo general, lo que son la cuestión de zapatos, los shorts, los pants, se tratan como nouns plurales o como nombres plurales, siempre. De igual manera, aunque para nosotros al español es un pantalón y es singular, ¿verdad? En este caso, aunque sea para nosotros singular a nuestro idioma español. Questions so far. Preguntas. Questions? No questions? En plural, no. Sí, en plural. Y se ocuparía siempre el mismo this y singular. Sí. En este caso, vamos a ver. Les voy a abrir un documento de Word. Permítanme. Para poderles hacer un poco la diferencia. Vamos a ver. Quiero ver. Por favor, me dicen si lo pueden ver porque les voy a compartir la pantalla donde está el documento. Let me know if you're able to see it. Are you able to see it? ¿Sí lo pueden ver? Yes. Yes. All right. So this, en este caso, déjenme hacerlo más grande. ¿Lo pueden ver? ¿Se ve lo suficientemente grande o está muy pequeño? Yes. Yes, ok. This nosotros lo vamos a ocupar
para cerca en singular. Y this lo vamos a ocupar para cerca en plural. ¿Sí? Luego tenemos that y va a ser en este caso para lejos en singular. Y those va a ser para lejos en plural. Perdón. Oh, yes, like this. Va a ser para, o sea, en plural. Este y este, ambos son homófonos. Quiere decir que suenan igual, de alguna manera. Porque este es this y este es this. This. Entonces, es un poquito más largo el sonido de la S y al final se le escucha una I, como una I latina. Entonces, este solamente es this y este es this. This. Entonces, este this es solamente para el singular en cuestión cerca. Y este this es para cerca en plural. Entonces, cada vez que nosotros tengamos, por ejemplo, vasos, por decirlo así, ¿verdad? O libros, hagámoslo más fácil, libros. Si yo tengo los libros cerca, en este caso voy a decir, podría decir, these are my books. Estos son mis libros. Y la razón por la cual yo digo estos son mis libros es porque los tengo acá cerca, ¿verdad? Estos son mis libros. Si yo los coloco lejos y no los tengo muy cerca, hagamos de cuenta y caso que están a una distancia aún mayor de lo que estamos ahorita, yo voy a ocupar este y voy a decir, those are my books. Esos son mis libros. ¿Y por qué razón? Porque yo no los tengo tan cerca o no están tan a la mano, tan cerca de mí. Y esa es la manera en la que utilizarían este, el this, que sería para el plural, y el those también, que sería para el plural. Lo mismo pasaría con el this. This is my book. Veamos este, ¿verdad? Solamente digamos que esto es un libro y está chiquitito. Entonces lo tengo cerca y es solamente uno. Si yo lo pongo lejos nuevamente o lo pongo en la pila donde están los otros, that is my book. Y si ustedes se dan cuenta en la diferencia con that, nosotros utilizamos is, que es el verbo be en singular, y con those or this nosotros utilizamos are, que en este caso sería de igual manera el verbo be en plural. Otra manera de identificar cómo nosotros vamos a utilizar cuál o cuál, que sería is or are, sería al final de su nombre, que le estaría terminando en una S para los plurales y sin S en los singulares, ¿verdad? De esa manera se utilizarían estos, estas palabras, this and this, that and those. No sé si aclara la duda o lo explicamos de otra manera. ¿Aclara la duda? Yes, teacher. Yes, all right. So this is just a recap para que lo recuerden, ¿verdad? Es algo para que lo recuerden. Y de igual manera, de la manera en la que estuvimos estudiando para hacer los plurales, de esa misma manera usted utiliza los plurales con estas palabras que serían para determinar si algo está cerca o está lejos. Question so far or another question about this. ¿Preguntas hasta ahora o otra pregunta acerca de esto? No. Yes, no. Not teach. No. All right. So if there are no more questions, let's see once again the virtual platform. Let me know if you're able to see it. ¿Lo pueden ver? ¿Sí? Yes. Yes. All right. So here we have the answers. I'm pretty sure that some of you have already done it. Here we have some
some expressions that you can use. For example, in the number two, whose boots are these? ¿De quién son estas botas? Maybe they are Katy's. Probablemente son de Katy. De nueva cuenta, usted puede utilizar esta palabra maybe como para dar su opinión o para expresar que no está muy seguro si es o no es, ¿verdad? En este caso, estamos hablando ahora de una pertenencia. Puede usted decirlo de cualquier otra cosa, ¿verdad? Maybe it's not going to happen. Quizás no va a pasar, ¿verdad? Voy a utilizarlo como cualquier otra frase. En el número dos tenemos are these Lisa's gloves, que si son los guantes de Lisa, ¿verdad? Yes, they are hers. Sí, son de ella, ¿verdad? De nueva cuenta, acá tenemos los pronombres posesivos y el pronombre posesivo para ella es hers, ¿verdad? Lisa's, como lo mirábamos en el anterior que yo les explicaba, en este caso Lisa's, el S y apóstrofe, en este caso es el genitive, se llama o posesivo, ¿verdad? Cada vez que ustedes vean un nombre con la S y el apóstrofe, o si el nombre termina en S, de ya sea de una cosa o de una persona, solamente va a llevar el apóstrofe, ¿verdad? Si ya termina en S, pero siempre denota posesión. Ese apóstrofe S o la S y el apóstrofe, en este caso quiere decir la palabra que nosotros mencionamos es de. Es de, ¿verdad? Es de la persona o es de, por ejemplo, ¿de quién es el teléfono, verdad? ¿De quién es el teléfono? Ah, ese teléfono es de Juan. Entonces, is Juan's phone, podría decir yo, es el teléfono de Juan. Entonces, esta S es lo famoso que nosotros decimos de cuando a alguien le pertenece algo. En el número cuatro tenemos whose hat is this? ¿De quién es este sombrero? I think it's yours. Yo creo o yo pienso que es tuyo, ¿verdad? De nueva cuenta tenemos esta frase, I think it's yours. Luego tenemos la número 5 que nos dice, are these Peter's and Kathy coats? Que si son las chaquetas o los abrigos de Peter y Kathy. No, they aren't theirs. No, no son de ellos, they are ours. Esos son de nosotros, ¿verdad? De nueva cuenta, theirs es el posesivo para ellos y ours es el posesivo para nosotros, ¿verdad? Y utilizamos el pronombre their porque estamos hablando acerca de los chaquetas o de los abrigos, ¿verdad? Question so far about this part. Any question, right? Preguntas acerca de esta parte, cualquier pregunta que ustedes tengan. Questions? Or no questions? No, teacher. No, all right. So if there are no questions, let's continue. Si no hay preguntas, continuemos. Okay, here we have use the correct present continuous form. Aquí era lo que estábamos viendo. Estábamos viendo el presente continuo. I know that you finished with my coworker, con mi compañero en este caso, and you were able to see it. Here you were studying it with the word wearing, que es llevar puesto, ¿verdad? En este caso, wearing es llevar puesto. Y lo estaban viendo con cosas de lo que sería ropa, ¿verdad? El vocabulario de la ropa. Let's remember that the present continuous is just only for things that are happening at the moment that we are speaking. Están pasando cosas, en este caso con el presente continuo, que es al momento que ustedes están hablando y ustedes están observando la situación, ¿verdad? O si no, ustedes también son partícipes de esa situación en específica. Veamos la número uno. Are you wearing jeans? Entonces, en este caso, se le pregunta a alguien si está llevando lo que son pantalones, ¿verdad? O jeans, en este caso, que serían los pantalones jeans. No, I am wearing a suit. No, estoy llevando puesto un traje, ¿verdad? En este caso, ustedes la están viendo con la palabra wearing, pero pueden utilizarlo con cualquier otro verbo. En el número dos tenemos, is Mr. Sims wearing a tie? Who can read the answer for me? ¿Quién puede leer la respuesta para mí? Si es tan amable.
No, he isn't wearing a tie. No, he isn't wearing a tie, right? A tie es la corbata, ¿verdad? Él no está llevando una corbata. Veamos la número 3. Dice, are Ed and Sue wearing sweaters? ¿Están Ed y Sue llevando sweaters? ¿Cuál sería la respuesta correcta? O la respuesta que nos da la plataforma, si alguien es tan amable de decirme. Y bueno, sí, les gustaría verla. Acá está. ¿Alguien que fuera tan amable? No, they're not. It's very hot. It's very hot, right? It's giving us extra information. Dice que no, que es demasiado caliente. There, right? There. Esa sería la correcta pronunciation. Okay, the number 4. Is it raining? Who can read the answer for me? ¿Está lloviendo? ¿Quién puede leer la respuesta para mí? No, it's not raining. It's snowing. It's snowing, right? Está nevando, ¿verdad? De nueva cuenta, rain puede ser tanto noun como verbo, ¿verdad? Lloviendo. Y snow también puede ser en este caso tanto noun como verb, que sería nevando. Question so far about this. I know that you've been studying with the co-worker yesterday, but I don't know if you have any question about this part or questions about present continuous. Yo sé que ya lo estuvieron estudiando, pero no sé si alguien más tiene alguna pregunta acerca de lo que sería el presente continuo o alguna curiosidad, no sé, antes de que avancemos. Van a tener que hacer un balance y espero yo que no continuamos, sí. Continuo, teacher. All right, so let's continue. Continuemos entonces. And the last one is this one. We need to select the correct time. Tenemos que seleccionar la forma correcta en este caso del tiempo. En esta parte ustedes tenían dos maneras para decir la hora, ¿verdad? Hay diferentes maneras. Les quería compartir algo para hacer rapidito antes de que vayamos a las respuestas. Me dejan saber si pueden ver la pantalla que les voy a compartir en este momento. ¿Sí la pueden ver? ¿No la pueden ver? Yes, teacher. All right, thank you. Here we have two ways to ask the time. The first one is the basic one, what time is it? En este caso tenemos la que pues todos sabemos o la más común que es what time is it? Pero también en este caso tenemos what's the time. Entonces pueden escuchar cualquiera de las dos. En este caso pueden escuchar what time is it or what's the time. Y ambas significan lo mismo, qué hora es o qué hora son. Y por lo general nosotros con el tiempo, como estábamos viendo anteriormente con las preposiciones de tiempo, nosotros vamos a utilizar at or to, ¿verdad? Cualquiera de las dos, dependiendo de lo que estemos hablando, pero si no, va a ser en este caso at, y vamos a dar el tiempo con el que vamos a estar trabajando o la hora que va a ser la presentación o en el evento en el que ustedes van a tener lugar, y se va a contestar siempre con it is or it's, ¿verdad? En ese caso, solo hacerles saber. En el reloj, si ustedes pueden observar en esta parte de acá, hay dos maneras de decirlo, a quarter to or a quarter past, or it's quarter to or it's quarter past. Pueden escuchar cualquiera de las dos o y las dos pueden ser en este caso, van a ser totalmente correctas y pueden escuchar cualquiera de las dos cuando ustedes le pregunten a alguien. Alguien les puede decir it's quarter past or a quarter past or it's a quarter to or a quarter to. Cualquiera de las dos pueden escuchar y ambas son correctas. Usted lo puede decir, son 30 minutos. It's 11:30, son las 11:30. Or it's a half past 11, o es 30 minutos o media hora pasadas las 11, por ejemplo. El o'clock siempre no tiene otra variación, siempre va a ser o'clock, ¿verdad?
Si usted lo ve de la otra manera, por lo general, en este caso, algunos decimos 55, ¿verdad? Que sería el 55, y otros decimos 5 minutos a las, o si no puede decir 55 minutes past y la hora, ¿verdad? Anterior. 55 minutos pasada a las 3, por ejemplo, past 3. Y ambas van a ser correctas, ¿verdad? Si ustedes gustan, les voy a enviar la imagen de reloj para que la puedan tener y la puedan tomar siempre a consideración con la cuestión del tiempo. Recuerden que en este caso es what time is it or what's the time? Question so far. Puede ser qué horas son o, ¿verdad? O qué tiempo es si lo quisiéramos traducir y ambas van a ser iguales. No sé si tienen alguna pregunta hasta acá. Y nos vamos a revisar las respuestas de la plataforma. No questions. No questions. No, teacher. All right. Teacher. No. All right. So if there are no questions, let's just see the answers in this last minutes that we have. Entonces acá tenemos las respuestas. What time is it? Como les comentaba, habían dos opciones. It's 10 to 7, son 10 a las 7, or is 6:50, or is 6:50, o son las 6:50, ¿verdad? Pueden utilizarlo de cualquier manera. Ambas son válidas y son entendibles, así que la que sea más accesible y fácil para usted es la que puede utilizar. Veamos el segundo. Teníamos un cuarto a las 9, what time is it? It is 8:40, or it's a quarter to 9. Son las 8:45, 45. O es un cuarto a las 9. Cualquiera de las dos puede utilizar y la puede decir de esa manera y es totalmente válida. Y en este caso tenemos las 11:05. Puede ser it's 5 after 11, son 5 minutos después de las 11, o es 11:05. O son las 11:05, ¿verdad? Este es bastante común, el 11:05, 11:10, and so on. Son en este caso las 11:10, 11:15, y usted lo puede utilizar de esa manera y no hay ningún problema. Y estas serían las tres que tenían acá, con este caso de la hora. Con la hora no es muy costoso, la verdad, solamente es el pronoun it is, y usted lo puede decir de la manera que sea más accesible con usted, ¿verdad? Para usted, como les vuelvo a repetir. No sé si hay preguntas acerca de esto, o algo más, o algún comentario. No, miss. Yes? No? No. No? All right. So, entonces, si no hay más preguntas, si no hay comentarios, y muchas gracias a todos por su asistencia. Y les agradezco mucho el que me hayan permitido participar con ustedes en este proceso. También para mí fue algo nuevo, ¿verdad? Y espero que de alguna manera lo que les he enseñado les sirva más adelante o en este momento. Les invito siempre a que practiquen, ¿verdad? Vean series, lean todo lo que puedan. En su casa, si no hay con quién practicar, ¿verdad? O si usted tiene sus niños, si usted es padre de familia o madre de familia, practique con sus niños, enséñele los que usted ya sabe y de igual manera usted practica. Y si no hay con quién practicar, pues hágalo usted, ¿verdad? Solito, pregúntese usted, contéstese usted y de esa manera van a ir avanzando. Y sobre todo, no se den por vencidos, ¿verdad? Que esto es algo que con el tiempo uno va aprendiendo todos los días más, incluso uno como maestro todos los días aprende algo nuevo. Entonces, ¿verdad? No se den por vencidos, eso es lo más importante, no se den por vencidos, siempre adelante. Si usted está acá es porque tiene un sueño, una meta, y es esa meta la que tiene que llegar y lo tiene que cumplir, ¿verdad? Y de igual manera, pues, que la pasen bien este fin de año. Ha sido un año difícil, pero espero que
en el Señor que ustedes tengan una Navidad bendecida y un próspero año nuevo, ¿verdad? Lleno de bendiciones para todos, ¿verdad? En este caso. Así que muchas gracias y felicidades y aplausos para ustedes. Eso sería todo por mi parte, ¿verdad? Y siempre voy a estar a la orden. Siempre me pueden escribir cuando quieran. Preguntas, dudas, ahí estoy y si las puedo ayudar, con gusto. Gracias, thank you, teacher. Ya saben, ya saben, un gusto también para mí. Feliz noche, good night, rest and relax. Thank you, teacher. Bye. Bye. Thanks. Good night. Good night, teacher. Good night, teacher. Bye-bye.